Bueno, pues estamos aquí un día más en el canal, chicos, chicas, seáis bienvenidos a la serie y al episodio siguiente, capítulo 40. Vamos a continuar con la historia, chicos, ¿no? Capítulo 40, madre mía, ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, tío? 40 capitulazos de este gran juego, digamos ya, de serie. Vale. Bueno, como ya sabéis, estuvimos aquí las dos últimas veces, dos últimos capítulos, intentando ganar las dos competiciones. Lo conseguimos, con éxito. Y ahora, pues, no quiero el pote. Siempre me pasa lo mismo, tío. Me confundo con el pote. Pero bueno. Ahora, pues, tenemos el penúltimo nivel, como ya sabéis, nivel A. Nos queda el último, que es el S, que es súper difícil ya, pero... En fin, se hará, evidentemente. Vale, chicos, tenemos un nivel muy alto ahora, la verdad. Aunque el nivel S, pues sí me gustaría también ganarlo. Pero dado que no se puede, pues nada, vamos a seguir con la historia esta vez. Bueno, se centra, por cierto, en la torre de Ridon, como ya sabéis, ¿no? Vamos a intentarlo primero, volver a Argonia. Argonia no, Arcadia. Para recorrer esta pequeña región, que no hay mucho que ver, la verdad, antes de entrar en la torre. Así que vamos allá. Bueno, como siempre, daros a todos las gracias, chicos, los que me seguís. Sois geniales, la verdad, por todas las visitas que estoy recibiendo estos últimos días, y en especial en esta serie. Se nota que, bueno, os está gustando bastante, la verdad. Y eso a mí, pues, me llena, ¿no? Que os guste los vídeos. Ya lo comenté, a la vista está, de que el juego, pues, bueno, es bastante grande, la verdad. Y aún nos queda mucho por ver, ¿no? Pero bueno. Vale, por aquí. A ver, vamos a llamar a, como siempre, a nuestro querido tigre, que nos eche aquí un cable. Y a buscar, chicos, buscar y recorrer cosas. Vamos a ver. Aquí tenemos, para empezar, un monstruo conocido. ¿Lo matamos? Pues sí, ya que estamos. Como se podrá matar, pues... Arquero venenoso. Venga, pasa por él. A ver, tienes vida, amigo. Pues no vas a durarme mucho. Ahí está. Vale. Es que la lanza de héroe y la guadaña que tenemos con Yangus. Madre mía, Joder. Vale, pieza de cobre, si no he visto mal. Bueno, estadísticas un poco flojas, ¿no? Vale, ataque 160, defensa 120, nada. Te soltamos, amigo, venga. Hala, vete por ahí a cazar moscas. Muy bien. Esto lo hago simplemente para que veáis qué enemigos tenemos aquí, ¿no? Porque ya, evidentemente, reclutar a estos, pues no merece mucho la pena, ¿no? Pero bueno. Vale. Empezamos la búsqueda, chicos. Vamos a ver. Aquí, como ya sabéis, por cierto, había un... No sé si volverá a estar la medusa, que ya capturamos. Si está, genial, porque así lo veis. Los que no hayáis visto el episodio anterior o los dos últimos capítulos, pues igual no sabéis a qué tipo me refiero. Si es así, pues ahora lo vais a ver. Si es que sale, si no sale, pues... Por nada. A ver, venga, vamos a ver. Vamos a curar aquí a los protas con la maxi curación, vale. Perfecto, a ver. Aquí no parece que haya nada, vale. Ningún tipo de medusa, ningún tipo de limo, ¿verdad? No. Lo que se ve es un cofre. Vale. Venga, vamos, tigre, mete la zarpa ahí. ¿Qué tenemos? Un cinturón de titán. Vale. Ataque más 10. Esto sí podemos equiparlo con Yangus, creo, ¿no? Porque no viene equipando nada. Desde hace tiempo, además. Sí. Vale. Lo cambiamos por esto. No, espera, a ver. Que me lío. Vale, sí, está bien. Cinturón de titán, equipar. Vale. Bueno. Pues sigamos. Vamos a ver.
Vamos a ganar experiencia con estos, venga. Equipo A. Talos y compañía. Vamos, leñasaurio, amigo, muérete. ¡Muérete! No te resistas. Vamos, Talos. Ahí está. Brutal. Uf, es equipo, madre mía, letal, tío. Si metemos a Asteropes, por cierto, que va a ser incluido ahora. Porque me parece a mí que el limo este curativo tampoco viene mucho. Viene muy bien. Tenemos turnos limitados, como ya sabéis, y con toda la vida que tenemos, pues es posible que... Bueno... La medusa esta, pues, no haga tampoco muchas curaciones, la verdad. En su lugar vamos a meter a más fuerza. Por Asteropes. ¡Hala! Equipo mortal ahora, ¿eh? Talos, Esqueletoide y Asteropes. Madre mía, tío. ¡Qué miedo! Me cruzo con estos por la calle, tío, con estos tres. Vamos, me faltan piernas para correr. Del miedo que dan. Joder, hostia puta. Vale. Muy bien, pues... A las pruebas, me repito, que aquí no sale el limo, chicos. Imagino que saldrá en la otra ubicación. Ya os comenté que tenía dos ubicaciones. Y seguramente pues salga ahí, pero bueno. Vamos a ver. Cerditos, amigos. Descarga, Yangus. Atacar. Angelo. Tornado, vale. Venga, siempre a Riku, tío. ¿Qué tenéis con él? ¿Os gusta Riku? Cago en todo, tío. Cabrones, cerdos, asquerosos, malolientes, desarrapados. Voy a hacer puñetas, tío. Joder. Vale. Muy bien, a ver. Mapita por aquí. A ver, aquí cerca ya tiene que haber un cofre. Mira, ya lo he visto. Está aquí, este es. Ah, no. Sí, sí. ¿Qué cojones? Este sí, he visto bien, sí. Vale, vale. Los cofres del tesoro, a ver, vale. Sí, por delante, obviamente. Por detrás. Vas a abrir una mierda. Vale, ¿qué tenemos? Una tiara de plata. A ver. Echemos un vistazo. Un tocado decorativo de bella artesanía. Defensa 24. Pues esto baja. Ah, bueno, esto será equipable para Jessica, ¿no? Pero como no está, por nada. Cuando quiera venir Jessica, pues se la pondrá. Vale. ¿Qué más tenemos? Por aquí me suena que hay otro monstruo conocido. No, pero... Pero me parece a mí que... O sale de noche. O no sé si tenemos... Bueno, imagino que sí. Porque el nivel ya... El nivel B, en la arena de combate, pues ya permite desbloquear a todos los enemigos que hay en el juego. Menos a tres. Que eran exclusivos cuando se pasaba el juego, ¿no? Ya lo comenté, pero... No, pero aquí no está, tío. Hostia puta. Amigo, ¿dónde coño te has metido? Ah, mira, 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 está aquí. Es un limo, tío, es un limo. Es una gota de agua. Vale, vale. Una gotica de agua. Venga, ven a mí. Azulimo. Tiene pinta, además, ser mortal este bicho, ¿eh? Mortal por mis cojones. Porque es un limo de mierda y seguramente caiga en... En cero coma, tío. Míralo.
Azulimo vencido. Qué grande, ¿no? Qué combate tan difícil, joder. Bueno, por lo menos una pieza de cobre sacamos. Estadísticas, es que no hace falta ni mirarlas, tío. Es que no. Fijaos, vida 89, ¿dónde me vas con esa vida, tío? Y esas estadísticas. Limo, tío, espabila. Madre mía, tío. Bueno, vale. Pues... ahora, ¿qué os parece si... En esta zona hay una caseta que está justo por atrás. Mira, espera, aquí un cofre. A ver. A ver, tigre, mete ahí el hocico, tío, sin miedo. Venga, no muerde este cofre, ¿verdad? No, vale. Tenemos daga de asesino. Perfecto. Ahí veo una entrada, un túnel, aunque creo que no se puede pasar. Está bloqueado el camino este por ahora. Vamos, Killo, muérete ya. Vamos, chico, muérete. Vale, a ver. Vamos a intentarlo, ¿no? A ver si se puede. A ver, el tigre, bueno, el tigre ya va lo suyo. Hostia, pues sí se puede, a ver. ¡Guardia! ¿Qué hace usted aquí, por favor? Al otro lado de este túnel hay una tierra donde hace un frío espantoso. Allí uno puede encontrarse con una tormenta de nieve en cualquier época del año. Vale, sí, pues... aquí no tenemos que hacer mucho, ¿verdad? Aquí venimos a buscar al abuelo Paco. Pero el abuelo Paco me da a mí que no va a estar aquí. Mira, está todo esto, tío, con hielo. ¿Abuelo Paco? ¿Dónde está usted? ¡Abuelo Paco! Uy, qué miedo, tío. No. Grief. I don't think I've ever been so. Shouldn't we be going after Jessica? Then we. It's not because I can't stand the cold. Claro, claro, trode. Claro, sí, sí, claro, claro. Te creemos, tío. Nada. Bueno, por orden este de trode, como siempre, pues tiene mucho más que hacer. Y lo ha dicho, sí, en efecto, no se puede hacer mucho, chicos. Esta zona creo que se desbloquea en el la siguiente parte del juego, cuando volvamos de la torre de Ridon y veamos todo lo que se acontece allí. Historia, escenas y demás, pues... Esta zona se desbloquea, ¿vale? A ver, tigre, tío, ¿por qué te vas? Vamos a ver, querido. El tigre ha sido más listo, ¿eh? Ya directamente se ha escapado sin decir nada, tío. Venga, vuelve. Toma, tu comida. Vale, vamos a ver. Joder, ¿cómo pegáis, no? Hostia puta. No, escapar, tío, joder. Madre mía, pues... va a ver que, como no escapemos ahora... va a haber que llamar al equipo A. Venga, equipo. A la carga. Mira qué miedo, tío. Mira qué miedo, tío. Ya solamente con ver a este López con un ojo, tío. Es que ya... vamos. Asusta el miedo, tío. Mira, mira, que viene, que viene. Toma ya, toma ya, toma ya. Madre mía, tío. Madre de mi vida. Joder. Bueno. A ver, vamos a entrar ya en el siguiente punto, chicos, que si no...
Nos tiramos aquí todo el día, no puede ser. Mira, esta es la... A ver, sí, esta es. Ah, mira, hay una vaquita aquí. ¡Vaquita! Te voy a tocar, ¿vale? Para que me des algo. Botella de leche, ¿vale? Sí, siempre me da lo mismo. Bueno, a ver. Vale, veamos. Vamos a echar un ojo rápidamente por encima, por aquí, porque... Aquí es donde estaba la segunda ubicación del limo, chicos. Donde os he dicho antes, si veis que no lo encontráis, venís aquí y lo buscáis, que seguramente esté, ¿vale? Porque ahora no esté, quizás, porque le tenemos ya en el equipo. Pero si lo soltamos, seguramente aparezca aquí o en el otro sitio, ¿vale? Y ya sabéis la importancia que, bueno, pues conlleva el tener a este bichejo. Joder, tío. La madre que os parió. A ver, querido troll. ¿No ves que es inútil, tío? Que vas a morir. Venga, troll de las cavernas, muérete, tío. Es inútil, si es que eres inútil. Por más que lo intentes, no haces competencia, tío, con este equipo, joder. Vale. Nos deja una piel de dragón. Wow, a ver. Piel de dragón. Veníamos teniendo una, creo. Pero... A ver, espérate. Orden, por favor. Venga ahí. Veamos. Piel de dragón. Esta es, vale, sí. Sí, teníamos una, más la que hemos cogido ahora. Dos, perfecto, vale. Bueno, a ver. Vamos a seguir ya, porque... Sí, venga, directamente, vamos a entrar en... Aquí, chicos, en esta caseta, en este refugio. Venga. ¿Qué? Oh, es una iglesia, tío, qué guay. ¿Se podrá descansar? Hola, posadero. Sí, ¿puedo meter la mano detrás, tío? Con tu permiso. Hay sacos, ¿puedo meter la mano? A ver, si pensáis ir a la región nevada, deberíais pasar aquí la noche y entrar en calor. Vale, pues... No voy a ir a la región helada, pero bueno, igualmente paso la noche. Gracias. A ver. Perfecto. Mira, estamos ahora con mejor color y todo, tío. Qué guay. Joder. Qué bien sienta una siestecita, ¿verdad? Después de... Una gran... Andada, tío. Vale, pues esto es para guardar, imagino, ¿no? Sí, vale, pues en efecto, si queréis guardar, chicos, antes de entrar en la torre. Es una torre fácil, tampoco es muy complicada, pero bueno. De hecho, no hay ningún jefe, si no me equivoco, por ahora, en esta torre. Así que, bueno, pues sin más. A ver, tigre, tío, ¿por qué te vas? ¿Qué costumbre tienes, tío? Al menos, despídete de nosotros cada vez que te vayas. Venga, eso es. A mis brazos, amigo. Vale, por aquí atrás. A ver, este cartelito nos indica, a ver. A la izquierda, la torre de Ridon, donde tenemos que ir. Abajo, capilla del otoño, que es donde estamos. Y a la derecha, el país de las nieves. Oh. Vale, pues venga, por aquí. ¿Verdad? Sí, todo recto, vale, venga. A ver, si nos dejan estos amigos y fieles enemigos. Venga. Joder.
¡Oh, maldito orco! ¡Ah, te ha salido mala jugada, tío! ¿Y a este? A este sí. ¡Maldito orco! Toma. A ver ahora, ¿a quién resucitas? En el infierno no creo que dejen usar magias, ¿no? No, no sé. Pero ni lo sé, ni me importa. Vale. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde está en la torre? Vale. Espera, a ver. Por aquí. Ahí está. Venga. Vale. Nada más entrar, podemos comprobar por la música que es una especie de mazmorra, ¿no? A ver, aquellos asuntos en el interior de la puerta, insertar la espada de piedra en el hueco de la puerta. Vale. La espada de piedra, la tenemos. Recogida en Arcadia, como ya sabéis, ¿no? Así que la metemos aquí. Y tachán. Abracadabra. Puerta, ábrete, gracias, vale. Oh, mira, un cofre, a ver. Un cofrecico, ¿qué tienes? Objeto, ¿qué es? Mapa. Toma ya. Así me gusta, así me gusta, tío. Nada más entrar en una torre, una mazmorra, un mapa, tío. Así me gusta. Mapita. Y ojo, porque esta torre, bueno, como os he dicho antes, no es que sea muy difícil recorrerla, pero es una especie de laberinto, ¿vale? Algo fácil. Pero quizás, si no se usa guía ni nada, es posible que, bueno, cueste un poco, ¿vale? En averiguar dónde es cada sitio. Porque de hecho a mí me costó la primera vez que vine aquí. Pero bueno, luego ya es fácil. Vale, bueno, pues por aquí. Vamos a subir. No sé cuántas plantas tenía esto, pero era una torre enorme, ¿eh? Pero bueno, venga, poco a poco, chicos. Mira, un limo para empezar. ¡Ey! ¿Eres amigo o enemigo? ¿Limo? ¿Hola? ¿Muerdes? Sí, pero no tiene ojo, tío. ¡Ey! ¿Y tus ojos, tío? Ah, vale, que está de espaldas, joder. Vale, vale. Me había asustado, tío. Ahí está, mírale, vale. Es inútil, no importa lo fuerte que empuje, no se mueve. ¿Hola, limo? ¿Qué vas a empujar tú, tío, con esa...? ¿Pero qué vas a empujar, tío? Eso para ti es como un muro de hormigón, tío. Eso no lo puedes mover. Ni tú ni nadie. Vale, lo primero, espera. Que si no... Eliminamos combates. Y ahora sí, vamos a ver. Bueno, estas estatuas forman parte de un puzzle, ¿vale? De la torre, chicos. Con esta estatua no hay que hacer mucho. Porque de hecho está aquí de pega. ¿Se puede mover? Si se aparta el limo, pues... Limo, aparta, tío. No ves que te aplasto, tío. No ves que la torre abulta más que tú, tío. Anda, que la atravieso, tío. Qué guay, ¿no? Ni se inmuta, tío. Le paso una estatua de 500 kilos por encima y no pasa nada, tío. Y ni se inmuta, joder. Qué guay. Qué guay, tío. Vale, a ver. Bueno, en efecto, estos puentes, como veis, son balanzas, ¿vale? Y las tenemos que usar para seguir subiendo. Pero vais a ver, si nos dejan, que subir no es tan fácil como parece. A ver. Madre mía, tío. Que ni manera, será posible. Vamos a ver. Vamos a ver, porque ya no puede ser. Thank you.
¡Oh! ¿Pero qué mierda? Pero... No le quitamos vida, tío. Por nada. Venga. Machacadores. Entrar en combate. Toma ya. Es que qué exterminio, tío. Qué bestias, por Dios. Joder. Vale. A ver. Tenemos el mapa y por aquí. Por cierto, se puede... A ver, bajar. ¿He visto unas escaleras? Sí. Las tenemos que usar, de hecho, para pasar a la siguiente... La siguiente zona, al siguiente nivel. Vamos a ver. Si intentamos pasar por aquí, vemos que... ¡Oh! Baja el puente por el peso. Vale, y no podemos subir. Si intentamos ir más arriba, vemos que se da la vuelta y baja otra vez. Vale. El truco es fácil, ¿no? El truco consiste simplemente en poner una de las estatuas encima del puente, ¿no? Para que haga balanza, haga peso y no se venga abajo. Pero, a ver. Estamos ya aquí. Vale, vale. No hace falta hacer esto, chicos. Vale, vale, no hace falta por ahora. Hemos alcanzado el siguiente nivel, ¿verdad? Nivel 2, vale. Esta estatua es, perfecto. Sí, entonces hace falta estatua, sí. Vale, la metemos aquí. La empujamos. Esto baja. Perfecto, vale, y ahora damos la vuelta. Y ahora sí, al subir. El puente no debería ya de bajar por el peso, ¿no? Vamos a ver si estoy equivocado o no estoy equivocado. A ver. Estatua, no te muevas, ¿vale? Haz peso. Tú ahí, quieta, no te muevas. Venga, que voy a subir. Subo, subo, voy subiendo. Parece que no, parece que no, parece que no. Vale. Estamos arriba. Planta 3. Ojo porque son 12 plantas, chicos, ¿eh? Y bueno, hay que tener un poco de paciencia, eso sí, difícil no es, pero quizás para alcanzar el último nivel, pues sí, hay que tener paciencia. Pero bueno, es fácil la cosa, ¿no? Por aquí. A ver. Vale. Monedicas y experiencia. Para nosotros, perfecto. Muy bien, a ver. Seguimos subiendo. Por aquí, un nivel más, nivel 3, ¿verdad? Ah, no, nivel 5, vale. Perfecto, vale, tenemos aquí otro puente. Con una palanca ahí, no se puede llegar. Vamos a cruzar. Venga. O intentarlo, por lo menos. Nada. Vale. A ver cómo era esto. Tenemos que buscar otra estatua, pero... Ahí está el puente. Espera, porque aquí está fallando algo. A ver, si intento... Ah, no, vale, sí. Ya sé cómo. Vale, vale, vale. Joder. Hay que llegar al otro extremo, chicos, ¿vale? Lo estoy haciendo mal porque soy así de guay, pero... Vamos a ver, una última vez. Venga, a ver ahora. Riku, sube. Sube, tío, qué mierda. A ver, perdonad, chicos, vamos a ver. Riku ya se está cachondeando de nosotros, ¿eh? No puede ser. A ver, Riku, querido. Ahora. Vale, ahí está, vale. Pasamos al otro lado, perfecto, es lo que yo quería. Muy bien. Vale. Bien, pues subamos.
Por aquí. Tenemos una estatua. Vale, hay que moverla. Pues justo aquí, de frente, ¿no? A ver, para que haga peso igual que antes. Vale, vale, ahí le tienes, vale. Listo, ya está accesible el siguiente nivel. Muy bien. Fácil, ¿verdad, chicos? Es bastante sencillo, como ya veis. Muy bien. Veamos, ¿nivel qué? Nivel 6. Perfecto, una única salida por aquí. No hay cofres ni nada. Fijaos que aquí cofres hay pocos. Hay tres en todo el sitio este, si no me equivoco, en toda la mazmorra. Y bueno, pues hasta que lleguemos a ellos. A ver, ¿hay que bajar? Sí. Vale, vale. Ah, mira, llegamos a la otra parte de la palanca. Perfecto, ¿dónde estaba la palanca? Bien. Bueno, la pulsamos, esta palanca. Digamos que no hace falta pulsarla, chicos. Esto es simplemente un atajo, ¿vale? Si queréis salir de la torre y volver a entrar, pues podéis llegar aquí en el puente sin, digamos, hacer lo que hemos hecho antes, ¿vale? Pero bueno, es tontería salir, la verdad. En esta parte, ¿no? Vale. Vamos a ver, más cosas. Vamos a bajar por aquí, porque hay que subir una estatua hasta abajo. Hay que ponerla aquí para que la baldosa, pues, pueda subir a la estatua. Ahí está, al nivel superior. Ahí veis. Ahí está. Esto me costó a mí averiguarlo bastante, ¿eh? Me acuerdo que me tiré aquí, no sé si fueron 20 minutos o así, para intentar averiguar simplemente esto, ¿no? Que esa estatua se podía subir aquí con la ayuda de la baldosa, pero bueno. Vale, la quitamos, otra vez baja. A ver, y ahora la movemos así. Vamos, Riku. Es que no más como pesa esto, tío, hostia. Yangus, tío, tú que eres más fuerte que Riku. Haz fuerza, tío. Mírale, tío, va a acabar eslomao Riku aquí. Va a acabar aquí, vamos. Con la espalda hecha polvo, tío. Vale, a ver. Empuja ahí. Ahí está. Vale. Ahora ya en teoría. A ver, podemos subir. Por alfombra roja, va a ser que sí. Vale. Va a ser que sí, muy bien, chicos. A ver, escaleras. Y aquí hay cofre, no, no hay nada, vale. Pues venga, hacia arriba. Bien. Well, there's a surprise. Making good progress, I see. Oh, ¿quién habla? ¿Hola? ¿Qué mierda? No hay nadie, tío. Oh, mira, se está ahí, tío. ¡Hey! Vaya, está ahí el obrero, tío. ¿Pero qué hace usted ahí, caballero? El obrero, tío, hostia. Vale. Pues sigamos, a ver. Vamos a, ahora. Fijaos que aquí ya, bueno, ya hay un poco más de dolor de cabeza para seguir subiendo, ¿no? Porque tenemos ahí. Fijaos, tenemos el puente que está ahí. Tenemos dos escaleras. Y tenemos otro puente más que vamos a bajar para coger un cofre. Y ya, hostia, esto ya deja ahí un poco la cabeza loca, ¿eh? De tanto pensar. Pero bueno, pensar poco porque realmente es fácil. Vamos a ver, esta estatua vamos a ponerla aquí. Que es el que nos va a permitir coger el cofre que está arriba, ¿no? Vamos a ver. Lo ponemos ahí, épale. Esto baja. Vale. A ver, si los combates nos dejan. Thank you.
Vale. A ver. La protección, que no se vaya, gracias. La protección, nada. Siempre con nosotros. Vale. Por aquí. Subimos, subimos, subimos. Vemos que no hay mucho. Damos la vuelta, hay un cofre ahí, que es el que vamos a coger. Y ya está, ¿no? Vale, a ver qué tiene esto. Anillo recuperador. Vale, a ver. Esto, a ver, bello anillo que restaura la vida de quien lo lleva, gradualmente. Au. Ah, sí, a ver. Si lo equipamos con Angelo, perdemos el anillo de agilidad. Con Riku y Yangus perdemos el fuerza, ¿no? El cinturón de titán. Pues no, vamos a dejarlo ahí en el inventario. Venga, para mezclas. Si hace falta para mezclas, pues ahí tenemos este anillo. Muy bien. Bajamos. Y así, igual que antes, metemos la estatua aquí para que suba al nivel superior. A ver. Ahí está. Vale. Muy bien. Vale, nos juntamos ahora con dos estatuas. Tenemos que... a ver cómo era esto, porque ya... Vamos a ver. Era empujar esta. Vamos a ver, la empujamos. Para que baje, eso es. La sacamos de aquí. Vale, perfecto, ahora sí. Y ya podemos subir. Vale. Entonces algo falla, ¿no? Porque hemos ahí juntado dos estatuas. Esto ya no debería de bajar. No, vale, esa estatua entonces... Pues no sé para qué es, chicos, sinceramente, ¿no? Esa estatua que hemos subido a esta planta, no sé. Bueno, en cualquier caso, pues, como ya veis, ya está resuelto el nivel, vale. Seguimos subiendo, vamos a ver. Estamos en nivel 10. Vale, pues nivel 10, un nivel más. Vamos a ver. Mira, cofrecito. ¿Qué tienes? Arco de Quirón. Mira, este arco es para Angelo, ¿no? Hostia. A ver. Le tenemos equipado realmente con Angelo, que ya le conseguimos, de hecho, a base de mezclas. Vale, bueno, mira, pues ya tenemos otro. No sé si servirá para más mezclas, pero bueno. Ya tenemos dos. Muy bien, pues... Estamos en lo alto, chicos. Hemos llegado a lo alto de la torre. Ya ni más niveles. Nivel 11. Aquí está el obrero. ¿Alguien nos cuenta? ¡Obrero! ¿Qué nos cuentas? You made it. All the way to the top, like. Sí, ¿no me ves, tío? ¿Eh? Estoy arriba. If it's that easy, I've got more building to do. Can't have a novice like you get into the top. Amigo, o sea, este es el creador, ¿no? De la torre. You're all right, young'un. Ridon. I'm Ridon. And what do you want with a sculptor like me, eh? You're looking for the crown spinners, ah. Those old gemstones, is it? Ah, sí, es verdad. Venimos a buscar las... Los minerales estos que nos pidieron en Arcadia. My family for donkey's years. I've never even laid eyes on them myself. Hostia, pero llegar aquí no sirve de mucho, tío. This is what I heard, like.
One of my ancestors put them in a... Ooh. Ah! Ah! This damn bark always giving me trouble. Vale, 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 a ver. Anyway, I heard one of my ancestors used them in a statue she carved. That's right. It was the pinnacle of her career, they say. Her best work. Where's the statue now? I can honestly say I don't know. ¿Qué? You'll have to find it yourself, young'un. ¿En serio lo dices, tío? ¿Para eso subo aquí? Maldito obrero, tío. All I can tell you is the lady's name. Te voy a tirar por abajo. This old block of mine isn't letting me down. Her name was Alexandra. Alexandra. That's about it, I'm afraid. Unless there's something else. What? My son said I should pay him a visit once in a while. If a novice like you can get to the top of my tower. Vale, venga. Pica ahí, venga, pica ahí. Te perdono la vida, caballero, porque vamos, me has hecho subir aquí para nada, tío. Riku acaba aquí muerto en la espalda, tío, para nada. Joder. Vale, bueno, pues visto esto, ahora nos queda volver. Volver, ha dicho Alexandra, ¿verdad? Vale, tenemos que buscar estos minerales, chicos, en otra parte. Un pueblo, pues, que está al principio casi, ¿no? Que es Alexandria, la torre. ¿Os acordáis de la torre? De Alexandria. Que eso estaba, bueno, al principio de todo. Realmente, ¿no? Pues tenemos que ir ahí. Y buscar la estatua donde supuestamente vimos todo el interludio este de Alistair. ¿Os acordáis del hermano de Jessica? La escena que vimos allí. En la estatua, pues esa estatua es la que nos va a permitir darnos estos... ¡Ey, renacuajos! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, tío, sin veros? La que nos va a permitir, como decía, pues coger estos minerales, ¿no? Vamos a ver, que me lío, vamos a guardar. Y descansar, chicos. Descansar, a ver... Sí, vale. A ver. Bien. Vámonos a la iglesia para guardar. Muy bien. Capilla ribereña, vamos a guardar aquí encima, venga. Bien. Vale. Vamos a salir de aquí y vamos a ir a la torre, hemos dicho. A ver, no sin antes, como siempre, a ver, tigre, ven a mí, gracias. Todo recto, llegamos hasta la torre, ¿no? A ver. Sí, sí es. Genial. Vale. Bueno, pues nada, solamente queda subir, chicos, en lo alto, llegar a la estatua y, bueno, tras examinarla, pues
salía una escena, una secuencia, y ya no estaban estos minerales. Que realmente vais a ver, vais a flipar, ¿eh? Porque los minerales es... Bueno, la cosa que no os podéis imaginar jamás. Por aquí. Y ahora por la puerta. A ver. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora por aquí. Y ahora, a ver ahora, vamos a ver, por aquí, vale. A ver. No, pero ¿qué? Riku, ¿qué haces, tío? Da la vuelta, por favor. Ahora. Vale. Veamos, ahora es por... las escaleras de abajo. Es decir, por aquí, a ver. Sí, por aquí. Vale, porque las otras escaleras llevaban a un cofre o jarras donde ya, pues, habían cosas que ya cogimos, ¿no? Con lo cual eso es, ese camino sin salida era solamente para coger esas jarras que estaban allí. Pero como ya las cogimos en su momento, pues nada, por aquí. Vale. Último nivel, ¿verdad? Estamos... el penúltimo. Perfecto. Vale, pues... venga, toda la vuelta por aquí. Esta pared que vais a ver... lleva al cofre. Que, bueno, también fue abierto, ¿no? No sé si os acordáis. Igual no, porque esto ya, bueno, fue hace bastante. Fue prácticamente al principio del juego. Fijaos, está el cofre abierto, ¿vale? Pero si queréis saber cómo se abre, pues... la pared esta. Dais la vuelta con Riku y subís. Subís, vamos. Vais a por el cofre, cojones. Y finalmente está la estatua. Fijaos en los ojos, ¿eh? Los ojos en realidad son lo que venimos a buscar, chicos. Los minerales. Vemos que no pasa nada, por cierto, si intentamos examinar la estatua. Ninguna secuencia, pero... ahora, al intentar salir, es cuando viene, ¿vale? Cuando salta la escena. Aquí veis. A ver qué nos cuentan. Vamos a ver. I am Alexandra. Many years past, I lived in your world. It was my hands that sculpted this statue. Let me tell you a tale. Joder. A forgotten moment lost in the great ocean of history. The story of the bloodline of the sages. I was born into the Crambartle family, a family descended from one of the legendary seven sages. But my generation saw the legacy of the sages pass to the Albert family when I married. You see, I was the chosen heir. Vaya. The blood of the sages has remained in the Albert family ever since. But that lineage was severed by a dark and evil power when the life of the latest chosen heir, Alistair, was ended. Sí, Alistair, que fue culpa de Dolmagos, como ya sabéis, ¿no? Él le mató al principio, ya la vimos. Pero bueno. Nevertheless, I am an ancestor of the Albert family. So, I will do everything I can to help preserve the Albert family line. I want you to take the Cran spindles from the statue. I have no doubt they will be of use to you. Qué amable, ¿no? Vale, pues si tú lo pides, now, lo cogemos. Jessica is the only one who can continue the Albert family line. Sí, no te preocupes, Jessica. Vamos a quitarle la maldición como sea, ¿no? Vale, pues en vista de las órdenes está. Chica tan joven, fijaos ahí los ojos como caen. Esos son realmente los minerales. Cuando yo lo vi, fijaos, flipé, ¿eh? Porque ni me pasaba por la cabeza que estos minerales eran los ojos de la estatua, joder. Es increíble, tío. Vale. Los tenemos, bueno. Una escena tanto emocionante, ¿no? Joder. Recordar esa muerte de Alistair
que vimos con por parte del mouse. A ver, vamos a volver rápidamente, espera. Con la telehuida, a ver. Aunque no sé para qué vuelvo, pero bueno. En fin. Pues ya tenemos lo que veníamos a buscar, chicos. Vamos ahora a entregar estos materiales a Domínico, en Arcadia. Vale. Muy bien. Bueno, para darle un poco más de emoción a la cosa, ¿qué os parece si cortamos aquí el capítulo, no? Chicos, y ya todo lo que venga después lo veremos en el siguiente, nada más empezar. Así os dejo un poco con la intriga, ¿no? En el cuerpo. ¿Dónde está la iglesia? Esta es, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Bueno, pues sí, en efecto, chicos. Voy a guardar y voy a cortar, ¿vale? Espero que el capítulo, pues, os haya gustado. Como ya os he comentado un par de veces, la torre que hemos hecho, pues no hay mucha complicación realmente, ¿no? Se hace bastante sencillo. Pero bueno. Espero que, lo dicho, el capítulo os haya gustado, chicos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Un saludo para todos. Y nos veremos en el siguiente gameplay. Capítulo 41. Hasta la próxima.